Bienvenidos, señoras y señores, un día más a este que espero que sea su programa Sobre la Marcha, dándole las gracias por anticipado el permitirnos entrar en los hogares de todos ustedes. Se dirán, ¿y por qué estamos ahí? Pues por una razón muy sencilla, señores, porque hay detrás de todos nosotros un excelentísimo equipo de profesionales que lo hacen posible. Ya sé que a veces me dan la bronca por ello, pero es que un servidor sin este maravilloso equipo sería imposible que estuviese. Por tanto, gracias, compañeros, a todos vosotros que estáis ahí. Bien, señores, la semana pasada, si ustedes han visto nuestro programa, recordarán que hemos estado hablando de muchísimas cosas, de la huelga que ha mantenido el sector del transporte a nivel de taxis, liados con las VTC liado con los taxis, en definitiva, agua de borrajas. Todo va a seguir igual, salvo excepciones de ultimísima hora. Pero hoy, al ser un día nuevo, vamos a debatir muchísimas cosas. Le voy a anticipar un poco el contenido del programa. Vamos a hablar con nuestros invitados, lógicamente, y con nuestros colaboradores habituales, porque he querido tener el mismo equipo de la semana pasada para poder desarrollar y terminar algo que empezamos y que por falta de tiempo nos fue absolutamente imposible. Pero vamos a tocar más cosas. Hoy vamos a hablar, lógicamente, sobre algunos aspectos, ya no de lo que ha ocurrido, sino lo que diferentes estamentos, es decir, a nivel de la gremial del taxi, va a hacer a partir de ahora mismo. Nos van a explicar no solo el presente, sino también el futuro. Vamos a contar también y vamos a hablar sobre seguridad vial, vamos a hablar sobre algo de mecánica que es importantísimo. Yo les voy a hablar a ustedes, posteriormente, de que algunos, cuando echan mucho humo un motor diésel, utiliza gasolina para intentar, entre comillas, equivocar o camuflar a las ITVs, Inspección Técnica de Vehículos. Por tanto, vamos a desmontar ese falso mito, pero también vamos a contar con la presencia y vamos a desarrollar todo ello, lógicamente, una vez más, con el comandante Fausto Galdeano. Vamos a hablar de temas jurídicos con César Barrado y vamos a hablar de todo aquello que acontece en muchísimos profesionales del mundo del motor a nivel de transporte por estar muchísimo tiempo conduciendo en la misma posición. Vuelvo a presentar una semana más a los que hacen posible este programa. Aquí a mi derecha tengo a don Francisco Fernández, que como todos ustedes pueden recordar, estuvo la semana pasada, que es el secretario de la Asociación Gremial del Taxi. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Me lo conozco de la semana pasada. Se lo conoce usted, bien, bien dicho. Han cambiado mucho las cosas, claro. Amigo mío. Muy bien, sí, pero ya no, hoy no vamos a hablar de pasado, hoy vamos a hablar del presente, ¿verdad? Y del futuro, que yo creo que es lo que interesa a la sociedad y lo que interesa a todos nuestros televidentes. Tienen muchísimas ofertas que hablar y muchísimas cosas que decir, que yo lo sé. Vamos a ver si esas ofertas son así. Don Juan José Lobo Pastor, muy buenas, analista radiofónico y posiblemente una de las personas que no solo mira por el transporte y por el mundo del taxi, sino también está implicado en muchísimos temas a nivel de sobre seguridad vial y sobre lo que acontece en el mundo del motor. Muy buenas. Muy buenas, don Enrique. ¿Está usted mejor que la semana pasada? Porque bueno, se me quejó, dijo, no he hablado mucho. Digo, bueno, si usted no ha hablado mucho es porque no ha aprovechado el tiempo. Es que es corto el programa. Bueno, y, yo mire, cobro por lo que estoy, no por lo que me da. Ahora, si me dan un aumento de sueldo, yo puedo estar aquí pues, el tiempo que usted quiera. Eso está bien. Le aburriría, se lo puedo garantizar. Don Restituto de Grado Palomares, doctor en Medicina por la Universidad de Valencia, él es valenciano, pero está afincado en Madrid hace muchísimo tiempo y es un gran conocedor sobre todos los temas en cuanto a dolencias y en cuanto a muchísimas más cosas. Se podrían sorprender lo buen médico que es. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí una semana. ¿Le coge usted gusto a la tele o no? Vamos viendo. Vamos viendo. Bueno, pues vamos viendo. Hombre, está ahí nuestro abogado, don César Barrado, ¿qué tal? Bien, muy buenos días, tarde, noche, don Enrique y a todos los televidentes y, por supuesto, a mis compañeros. Bien. Usted es más difícil de localizar que un ovni. No. Pero tanto lío tiene usted en su despacho, a mi baza, abogados,
que resulta de que localizarlo de un lunes a un viernes es prácticamente imposible? No, siempre, ya sabe usted, don Enrique, cuando hace falta localizarle a uno, se localiza enseguida. Cuando hay un problema de verdad, ahí estamos siempre. ¿Tiene usted tiempo para dedicarle a la familia? Sí, ¿algún eso, rato eso es lo más noche? Importante. Tengo clarísimo que lo más importante es la familia. Y una pregunta le voy a hacer, soy un infame, por eso hago así, porque ya sabe usted lo que significa esto dentro del mundo de la delincuencia. ¿Usted cuando está en alguna cárcel visitando a sus clientes, es lógico, usted es abogado y por tanto ejerce ese derecho? Bueno, no se acuerde de mí, pronto me verá. Pero aparte de eso, quiero decir, no porque robé, sino porque a lo mejor molesta a muchísimas personas lo que puedo decir, pero no hay problema, tengo un mejor abogado. Pero usted se pone en la situación de los que están ahí dentro, a veces justa y a veces injustamente. Sí, yo se procura siempre empatizar con la otra parte, con la parte no más débil, porque cuando una persona está en prisión, pues teletrado todas las semanas, acude dos o tres veces a prisión a ver a mis clientes, pues es porque algo han hecho. Puede haber uno por mil de errores judiciales, pero normalmente estás en prisión por algo. Pero siempre hay que ver las circunstancias de ese algo. Hay veces que es, pues bueno, simplemente tan llenamente, pues le gusta, no, a nadie no le gusta madrugar y quiere ganar dinero sin trabajar, pues bueno, pues están pillados mala suerte. Pero hay veces que son circunstancias que yo me pongo en su piel y digo, si yo estuviera en sus circunstancias, pues sería mil veces peor. Entonces, bueno, y detrás de esa persona, pues hay un problema, hay un mundo entero. Y es verdad que detrás de cada, decía Concepción Arenal, odia el delito y compadece al delincuente. Pero es verdad que detrás de, entonces hay que, yo creo que hay veces que compadecer al delincuente y darse cuenta siempre que detrás de un delito hay una víctima, que muchas veces es olvidada esa víctima. Entonces yo a mis clientes siempre les digo, oye, que habéis hecho un delito, la víctima, depende de si se repara o no se repara ese daño, hay que pensar en ella. Ya, no el valor económico, pero tiene un daño moral que eso nadie nunca se lo va a resarcir. Y yo creo que es la gran olvidada de la justicia son las víctimas. Pero usted cree con pero la... no es una sola víctima, es toda una familia. Exactamente. O más. Pero usted cree con toda la sinceridad puesta ahora mismo en este plató de televisión, que por cierto, estamos retransmitiendo una vez más, porque así nos lo han pedido nuestros oyentes, desde el mismo sitio de la semana pasada, es decir, un taller que se encuentra en Madrid, en la calle Palencia, número 39, y dicen que son muy simpáticos y que además hacen unas reparaciones excepcionales. Yo tendría que verlo, pero lo voy a ver, no se preocupe. Decía con esto, don César, ¿usted cree que a veces no hay más delincuentes fuera que dentro de las prisiones? Uy, eso es imposible saberlo. Supongo que sí. Obviamente hay muchos delitos que quedan sin culpable, con lo cual siempre hay más delincuentes fuera que dentro. Y luego o muchos... se lo digo de otra forma. ¿Hay más delincuentes fuera que, o dentro? Porque pues, como veo que usted me está dando una 13-14, y nunca mejor, estamos en un taller mecánico, sí. Que se pierda. La llave más perdida en un taller mecánico, señores, es la 10-11 y la 12-13. Por eso cuando sale algo mal, dice, te pierdes más que la 10-11. Por eso le digo yo a usted me está divagando. No, sí, me intenta dar la vuelta. Todos los que están dentro, yo siempre pienso, todos los que están dentro es porque se lo merecen. Aunque bueno, independientemente, yo muchísimos de los que están dentro. Le repito la pregunta. ¿Usted no cree que hay más delincuentes fuera que dentro? Brevemente, sí. Vale, genial. Hombre, don Fausto Galdeano, muy buenas. Yo todavía no soy delincuente, pero me queda tiempo. Claro, le queda a usted toda una vida por delante. ¿Qué tal, amigo? Ahora, fíjate, es curioso. Todos pensamos que la cárcel es un castigo. Si veis cómo son algunas cárceles, sí. Pero si veis otras, es un premio. Yo creo, desde mi punto de vista como ciudadano, que la cárcel... es una forma de dejar fuera de la sociedad a un inconveniente. No es castigarle. Creo que es eso. Pero la gente piensa, oye, la cárcel es un castigo. Yo he vivido en mi vida de joven, por ejemplo, cuando ingresé en el ejército, ya quisieran los presos. Que por cierto, claro. Señores, cuando ingresó en el ejército este señor, la mili, se hacía con lanzas. Bueno, eso es verdad también. Y eran bonitas, ¿eh? Pero allí no podías ni tener opinión propia ni nada. Solo podías hacer lo que te mandaban. Y cuando te decían y cómo, y cuándo lavarte, y cuándo correr, y cuándo... Todo, te lo decían todo. Pues era como estar preso. ¿Era malo? No. A nosotros no nos recluían ahí para apartarnos de la sociedad, para no molestar. No. Era voluntario para aprender... a ser disciplina, que comentamos la semana pasada,
que uno de los problemas del español es que no es disciplina. No se somete a la norma, le gusta hacer lo que quiere, a destiempo normalmente. Bueno, pues entonces, eso es así. La cárcel no es un castigo. La cárcel es defender a la sociedad con una persona que no es bueno que esté fuera. Y de paso aprende allí al que le enseñen algo. ¿Usted cree que realmente alguien, tan y como está ahora mismo las instituciones penitenciarias, se aprende dentro de la cárcel algo? Yo no sé cómo están las instituciones penitenciarias, gracias a Dios. Todavía no he ido. No, y yo, gracias pero a Dios. Le voy a contar una cosa para que vea cómo es la sociedad. Tuve una muchacha española y un día, hablando con ella, me dice... Al decir tuvo usted una muchacha, quería decir que la tenía usted empleada de hogar en su casa, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pero era española. Claro, si tengo entonces, una muchacha... Entonces eran españolas. Y me dice un día... sí, porque los jueves mi madre va a la cárcel. Y yo, ¿qué tiene tu madre en la cárcel? Y dice, no, viven en un pueblo pequeño, donde hay unos ajos muy buenos. Y decía... No, los jueves mi madre les hace una comida especial y se la lleva a los presos. Qué bonito. Me llamó mucho la atención porque yo cuando era niño me decían que una de las obras de caridad era ayudar a los presos. Y claro, eso te lo dicen de pasada, se te queda, pero no lo piensas. Y cuando aquella mujer mayor me dijo que su madre, viuda, y no eran ricas precisamente, tenía que trabajar en el campo, pues dice, mi madre los jueves hace una comida especial, la paella, lo que dice, y la lleva a los presos para que disfruten. Y a mí aquello me gustó, porque me hace confiar en el género humano. Hay gente de muy buen corazón y con muy buenas ideas, con muy buena cabeza, gente sencilla. La gente que sabe mucho no se le ocurren esas cosas, porque intelectuales como nosotros siempre estamos en cosas importantes. Como usted. Claro, pero hay gente sencilla que es muy buena. Bien, pues una vez que ya el comandante don Fausto Galdeano ha expuesto su discurso, yo creo que don Fausto sería un buen ministro. No sé si con cartera o sin cartera, él a mí que me contrate para llevársela, porque algo más pillaría. Es decir, estaríamos. No quiero dejar de ser honrado, don Enrique, no te inventas problemas. Bueno, usted no se preocupe, si hablamos de 2 millones de euros, pues. No, será porque no te me queda más remedio. Bueno, ya, pero si hablamos de 2 millones. Verá, don Fausto, si hablamos de 2 millones de euros, pues no vamos a dejar de ser honrados. Pero si hablamos de 20 millones de euros. No sea usted honrado. Yo voy a ser, porque yo voy a su lado. O sea, al fin y al cabo me lo voy a llevar yo, no usted. Bien, vamos a centrarnos en la cuestión. Y vamos a empezar al contrario que lo hicimos la semana pasada. Es decir, la semana pasada estábamos y empezamos hablando del mundo del transporte en general y del taxi en particular. Pues esta semana no va a ser así, y que se fastidien, porque esperaban que hablásemos al principio. Pues lo quiero dejar para un poco más hacia adelante. Esto es lo que a veces tiene la televisión, que como uno está aquí sentado hoy, mañana no lo sé, pues te permite hoy poder decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Veremos a ver luego. A buen seguro no cobraré yo tampoco. Vamos a empezar con un tema sobre seguridad vial. Y eso es muy importante. Hay muchísimas personas, muchas, más de las que ustedes se pueden imaginar, que están a bordo de un volante no 8 horas, 10, 12, 16, y si me apuran, algunos, no cumpliendo la legislación vigente, se tira muchísimo más. ¿Por qué? Pues ustedes pueden entender, porque necesitan más dinero, porque necesitan sacar algo más para su casa, poniendo en riesgo inclusive su propia salud. Pero yo creo que con que digamos 12 horas a bordo de un vehículo ya son horas. Durante ese trayecto que se hace en cualquier ciudad, en cualquier punto de la carretera, ya sea de España, a nivel nacional o internacional, hay personas que llevan un camión. No pueden parar donde le da la gana. Hay personas que llevan un vehículo con, con cualquier tipo de paquetación, que también los hay. Me refiero a todos los que reparten esas cartas y esas, pequeños sobres o pequeñas empaquetaduras de productos que tienen que llegar sin falta en 24 horas.
hay también vehículos de transporte que lleva a personas que tienen que estar a determinados sitios. Y hay tantísimas cosas que hacen imposible, en muchísimos casos, el parar en carretera por alguna necesidad fisiológica. Y de ahí hay un paso realmente corto, no en un día, ni en dos, ni en tres, a que sufran alguna alteración médica o, por cualquier motivo, pueda ser diagnosticado como en un futuro no muy lejano enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades, entre comillas, o la patología, como le gustan a los médicos que se diga, en personas que llevan muchos días, muchísimos días, conduciendo? Yo les podía decir a todos ustedes que puede influir la próstata en un momento determinado que no pueden parar para hacer algo tan sumamente importante que no lo domina uno, lo domina el cuerpo humano, el mantener la posición erguida de la espalda, movimientos con el pie o la pierna izquierda para tocar el embrague, el freno, sentido de la orientación y, sobre todo, la falta a veces de sueño que tiene que hacerle que uno vaya pendiente de la carretera para no tener un accidente. Doctor Don Restituto de Grado Palomares, todas estas posibles patologías, ¿a qué es debido y en qué se resumen y cuáles son las más comunes? Bueno, pues para ser periodista sabe mucho de medicina, porque es más o menos mi esquema. Usted me lo ha enseñado desde que yo era un niño. En principio, el transportista o el que se dedica al transporte tiene una patología muy característica de ese trabajo. En principio, vaya por delante decir que dentro de los trabajos, la construcción, la pesca, la minería, se consideran trabajos de riesgo y el transportista también, por sus circunstancias laborales. Las primeras psicosociales, estrés, ansiedad, horas de trabajo, alteraciones del sueño, toda esta influye mucho en el estado de salud de este colectivo. Luego están las derivadas de sus horas de trabajo y en la posición en que están, en que influye principalmente estado circulatorio de los miembros inferiores, varices. Muchas. Después, problemas del tracto digestivo por sus horarios, cambios de alimentación y demás. Hay multitud de trastornos digestivos. Luego, trastornos a nivel del ano, con pequeñas y grandes fístulas anales que son muy propias de las horas de estar sentado. Luego, generan trastornos de cardíacos por el sedentarismo, son muchas horas sentados con falta de ejercicio. Una de las patologías es la hipertensión. Y luego hay un trastorno que, desgraciadamente, es muy habitual y que no debía de ser por el tipo de trabajo que hay, pero se detectan muchos problemas de alcoholismo por el tipo de trabajo. A ver, ¿por qué diferencia usted? No me ha hablado de la próstata. Bueno, porque también, pero verá, entra dentro de ellas. Sí, pero me acaba usted de decir alcoholismo. Vamos a ver, yo no entiendo. Y perdóneme, doctor. Sí, porque se tiran muchas horas en áreas de descanso, donde tienen que permanecer, donde está el aperitivo, donde están, se detecta, igual que la hipertensión, la obesidad, la gastritis, úlceras. ¿Usted llama principios de alcoholismo a la persona que se toma, por poner un ejemplo, a la una de la tarde o a las dos una cerveza, come con una copa de vino y por la noche se toma otra cerveza o lo que usted quiera? ¿A eso lo consideramos...? Es un hábito alcohólico. Es un hábito alcohólico. La gente es que no tiene conciencia y a mí en consulta, si preguntas, ¿usted bebe? Dice, no. Dígame usted qué consume. Pues yo me levanto, desayuno, me tomo una copa de coñac, luego me tomo una cerveza en el almuerzo, luego en la comida tomo dos copas de vino, luego el chupito, y luego cuando termino de trabajar me voy a tomar dos cubatas. Eso no lo entienden como hábito alcohólico, y es a diario. O sea, es decir, para intentar a todos nuestros televidentes... Que no digo yo que todo el que conduzca bien, pero gente que se dedica al transporte, por sus áreas de... por sus periodos de trabajo y demás... Y porque ya se conocen y paran en determinados sitios, se conocen todo. ¿Es que en este país no se puede dialogar si no es con una cerveza por medio? Sí.
Porque a mí me encanta, ¿para qué le voy a negar? A mí me encanta una cervecita de vez en cuando. Sí. Vamos, no es que me encante, es que me la tomo muy a gusto. Pero que de quiero decir que dentro... Pero a mí es que me sorprende lo que usted acaba de decir, doctor, por varias razones o razonamientos que usted supongo que sabrá explicarlos, ¿no? No hay que recurrir al mundo del transporte para hacer esto. Yo siempre digo que el médico manda, pero no practica. Ah, bueno, claro. Yo recuerdo hace muchos años que todos los médicos en las consultas estaban fumando, estaban operando y estaban fumando. Y ahora el médico te dice, no, no fume, que es malo para la salud. Sí. Y en verdad es cierto, sí, usted claro. Lo sabe igual que yo, puede producir cáncer, claro, y si me cae una maceta también me puedo matar. Fíjese que estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Y no fume porque le puede provocar cáncer, ni se tome usted un whisky, porque le puede producir cirrosis. Y resulta que se da media vuelta, termina la consulta, y le ves al doctor, o a determinados, hablo generalizando, señores, con un puro así de grande, más grande que este bolígrafo, ¿eh? Y le ves tomándose 10 copas, y a ver, es como decir a una persona que no tiene pelo como un servidor, que le diga a alguien, ¿está usted calvo? Y le miras y dices, hombre, ¿y usted que me lo está diciendo igual que yo? Sí, pero, a ver, una cosa es lo que haga el profesional y otra cosa es lo que se evidencia entre las patologías de la profesión. ¿Qué problema puede tener un profesional del mundo del transporte que, debido a la retención diaria por no poder parar, insisto, personas sobre todo que van por carretera o por ciudad y no pueden parar por no solo por lo que llevan detrás, sino por la clase o el tipo de vehículo que conducen, y se va aguantando, vamos a decirlo así, una retención que se llama, y es verdad, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, una retención de orina. Hombre, en principio puede tener, pues eso, problemas de infecciones, de distensión de vejigas, problemas de próstata, de tanto soportar esa presión intravesical. Pero, ¿y no eso, soy urólogo, dónde pero... puede llegar, doctor? Hombre, yo creo que es que antes generalizo, de llegar a eso, insisto. Antes de llegar a eso hay que poner remedio, es decir, habría que parar. ¿Y usted cuándo recomienda que pare o qué molestias principalmente pueden dar determinadas causas que puedan producirse posteriormente como algo que, si se deja, puede ser peligroso? Es que yo no creo que sea la patología más severa dentro del campo del transporte, porque se me ha olvidado, y es muy importante, las patologías osteoarticulares, es decir, los problemas de lesiones de columna, tanto dorsolumbar como cervical, por la postura, luego tienen otros trastornos, y es muy curioso, auditivos, por ejemplo, por el tema de la ventanilla, padecen problemas auditivos en el oído izquierdo más que en el derecho, en fin, que hay muchas patologías, no solo la urológica, hay otras necesidades en el mundo de transporte a solventar. O sea que después deduzco de sus palabras que lo mejor es, como ustedes recomiendan, ante cualquier duda, siempre, siempre consultar con su médico. Okay. Y tener el sentido común que decía antes el compañero. Si uno tiene ciertas necesidades, no puede obviarlas indefinidamente, porque al final es perjudicial para su salud. Sin lugar a dudas. Don César Barrado, bueno, usted acompaña. Don Fausto Galdeano, ¿por qué semana tras semana, lamentablemente en España, hay más accidentes de tráfico con mayor número de siniestralidad que en cualquier otro país europeo? ¿A qué se debe? ¿A la velocidad excesiva? ¿A que no nos preocupamos de mantener nuestros vehículos en una posición, sobre todo de revisión adecuada? ¿El abandono porque creemos que un vehículo no es un arma de matar? ¿A qué se cree que es debido que España sea uno de los países que mayor índice de mortalidad tenga, con el límite de velocidad más bajo o casi más bajo en la Unión Europea? Bueno, pues lo primero que hay que reseñar, y que es evidente, es que los hierros no tienen voluntad ni calificación moral. El automóvil está hecho fundamentalmente de hierro, o los aviones o los barcos. Es el hombre. El que falla siempre es el hombre. Tú dejas una pistola ahí y está ahí, y puede tirar 1000 años y no pasa nada. Tiene que haber un dedo que lo apriete para que sea mala. El cuchillo de la cocina, pues es buenísimo para comer, pero depende de lo que hagas con él. El cuchillo no tiene cualidad moral, la pistola tampoco, ni el automóvil, es el hombre.
El hombre es el que es un ser complejo. El doctor nos hablaría con mucho detalle de eso, yo lo digo por encima. Yo, por mi profesión, pues el médico aeronáutico, que es especialista en nuestros problemas, que son los mismos que los del conductor, pero añadiéndoles los aéreos, ¿no? Son los mismos, exactamente, ¿no? Vamos sentados, llevamos una máquina, sí, sí. Y tenemos ganas de hacer pis también. Bueno, pues es el hombre. El hombre es el que mueve la máquina, el que se pasa de velocidad. Las carreteras de España no son buenas, algunas preciosas, pero algunas no. Pero pasa en todo el mundo. Es decir, la carretera es la que hay. Entonces, si yo quiero ir por una carretera mala como si fuera una autopista, voy a tener un problema. Pero no es la carretera, es el hombre. Si la carretera es para ir a 30, no se puede ir a más. La carretera es mala, bueno, pues digámosle a nuestros administradores que la hagan buena. Pero el accidente no lo hace ni el político, ni el ingeniero, ni la carretera, lo hace el hombre. Entonces, ¿qué hay malas carreteras? Yo sé que usted sabe que hay muchas carreteras malas, mal diseñadas, mal hechas, mal señalizadas, y que colocan unos estorbos y unas cosas, no hace ninguna falta, y que hacen unas acequias al lado para que nos salgamos y nos matemos, pero eso ya es cosa del hombre también. La carretera no hace nada, la hace el hombre. Y la carretera está mal hecha por el hombre, pero el conductor que origina el accidente es el que hace las cosas. El coche hace lo que le manda el conductor. Hay un artículo del Código de Circulación, de mi época, ahora no sé porque lo han cambiado todo, que dice, el conductor del vehículo es responsable de él en todo momento. Bueno, más claro agua. El coche no tiene voluntad propia, es el hombre. Lo que hagas mal no lo ha hecho el coche, lo has hecho tú, ni lo ha hecho la carretera. Es un problema de educación. Sin lugar a dudas. En un minuto, don César, que tenemos que irnos a publicidad y tenemos muchísimas más cosas que tratar. ¿Usted cree, en verdad, que la justicia contempla que el conductor es el responsable de todo? Un minuto. Sí, 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 sí lo creo, sí lo creo. Vale. Como ve usted, me sobran 45 segundos con usted. Cuando ocurre un siniestro, un accidente, siempre el responsable, obviamente, si es uno solo el involucrado, pues es el responsable. Cuando hay más de una persona involucrada en un accidente, que es lo usual, pues hay que determinar quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Pues para eso está un atestado. ¿Quién hace atestado? Lo dice el comandante también, el hombre, la Guardia Civil, o la Guardia Civil o la Policía Municipal, depende de dónde ha sido, dónde ha ocurrido el siniestro, el accidente, lo que sea. Pero siempre, obviamente siempre hay un culpable. A veces que se dice causas mecánicas, pues en relación con lo que dice usted, poquitas. Las causas mecánicas, es poquitas. Verdad que muchas veces hay que ver que el hombre a lo mejor puede ser responsable. ¿Por qué? Pues por no tener la diligencia debida con su automóvil, con su motocicleta, con lo que sea, de revisiones, etcétera. Pero vamos a la pregunta, que era muy concretita, la respuesta es sí. Bien, señores, pues nosotros también sí paramos para irnos a publicidad. Espero que no nos abandonen. Yo de verdad me molestaría que lo hiciesen, porque este programa va a resultar en la segunda parte mucho más interesante que en la primera. Las vemos ahora mismo. Hasta ahora. Bien, señores, de nuevo con todos ustedes aquí en Sobre la Marcha, un programa que espero y deseo, vuelvo a repetir lo que digo siempre, ya lo sé, soy muy pesado, pero es que estoy verdaderamente deseando que sea un programa que le guste a todos ustedes. Miren, hay una circunstancia, en la anterior semana le prometí que le iba a hablar de un consejo mecánico y ahora mismo rápidamente se lo voy a dar, de que hay muchísimas personas que tienen motores diésel o gasolina. Y hay algo que es muy importante, no están puestos a punto. Raro es la persona que se preocupa en determinados momentos de la prioridad del coche a la hora de tener la seguridad, no solo en ciudad, sino en carretera. Y nos encontramos que a veces se pasan o se deben de pasar la inspección técnica de vehículos. Ya sé que no les gusta a todos ustedes, a mí tampoco me gusta mucho, pero no lo cobran. Y eso certifica de que nuestro vehículo puede estar y debe de estar en perfectas condiciones de utilización y uso, que a veces por los determinados decretos de determinadas alcaldías no nos valen para nada, pero hay que cumplir con la ley. Y echa humo, mucho humo, y siempre, como todo el mundo, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en este país sabe tremendamente de mecánica, te sale humo. Yo sé algo que te va a solucionar ese problema. No es que me han dicho que los inyectores gotean.
Nada, no hagas ni caso. El que te lo ha dicho, ¿quién es? ¿Un mecánico? No tiene ni idea, hombre. No verás, es que está fuera de punto, necesito bujías. No hagas ni idea. Esto lo que quieren es sacar dinero. Olvidan algo importante, y es que el profesional, como en todas las facetas de la vida, normalmente siempre tiene razón. Pero si es un caso de un diésel y echa mucho humo, dice, mira, a mí me ha ocurrido, echaba mucho humo, le he metido un poquito de gasolina en el depósito y el humo se me ha quitado. Bien, y un vehículo circulando con diésel le pone un litro, medio, dos de gasolina. No echa humo. Error. Sí lo echa. Y además lo que va a proporcionar es algo muchísimo más serio. El diésel, lo he dicho en muchísimas ocasiones, quema por compresión y por calor. La gasolina por compresión y por chispa. Los vehículos diésel tienen algo que es diferente a la gasolina. Tienen unos inyectores que no están calibrados para un poder de detonación tan sumamente alto como puede tener la gasolina y unas precámaras. Cuando le ponemos gasolina, lo que estamos haciendo es potenciar la acción de explosión para que el combustible, es decir, el gasoil inquemado, sea quemado por la potenciación en octanaje que aporta esa pequeña, minúscula parte de la gasolina. Pero olvidamos algo, y es que todo esto supone no ya un esfuerzo mucho superior, muy superior en cuanto a la potenciación de cilindros, bielas, sino que además puede resultar que esa explosión, al ser más calorífica, lo que suele hacer es despuntar, y valga la redundancia, la punta de los inyectores. Si miramos un inyector, ya sea diésel o gasolina, pero si estamos hablando del mundo del diésel y lo podemos comprobar, veremos que llevan menos taladros que el de gasolina. Dicen que la pulverización entra a través de los inyectores y es absolutamente cierto. Se llama atonizar, pulverizar. Y si estos o estas compresiones son mucho más altas, lo que hace es, en este caso, despuntar las mismas puntas de los inyectores, que son las agujas que guían y abren a la perfección ese, digamos, atonizar o pulverizar dentro de los cilindros. ¿Por qué desaparece el humo? Porque estamos haciendo un falso engaño sobre la combustión. Al decir falso engaño, es como si uno tiene un constipado o una gripe grandísima y no se toma el antibiótico necesario, sino que a lo mejor se toma, en vez de un paracetamol, se toma 14. Vas a estar bien en dos minutos porque te va a bajar la fiebre, pero posteriormente el problema que puede tener tu cuerpo es muchísimo más grave y, por supuesto, y por encima de todo, muchísimo más peligroso para tu salud. Por tanto, todas aquellas personas que intentan dar lecciones de mecánica sin tener ni idea del desarrollo de un motor del ciclo Otto o un motor térmico o un motor de gasoil, que por lo menos no aconsejen a los demás, porque obligan a los demás a hacer algo que realmente no saben, y el desconocimiento es una de las virtudes más osadas que tenemos en nuestro país para realizar estos trabajos. Por tanto, luego no cojamos y pensemos que la motorización de un vehículo es mejor o es peor cuando nosotros hemos sido los culpables o los culpables. Puedo decir esto sobre esta historia como puedo decir al cambiar una batería, al reparar una rueda o cambiar cualquiera de las múltiples piezas que lleva un vehículo y que todo el mundo parece ser que las encuentra más barata, pero nadie te las ofrece en la mano. Si siguen el consejo que, en verdad, les digo, si un vehículo diésel echa demasiado humo por el tubo de escape es porque hay un problema dentro de las cámaras de compresión y, por tanto, hay un mal funcionamiento de ese motor. Revísenlo, que a veces no es tan caro. Puede ser hasta un filtro de aire atascado, un filtro de gasoil o sencillamente cualquier fallo en cualquier manguito que lleva la admisión. No hagan nada si lo desconocen. Si es en gasolina, hagan revisar esas bujías y el mantenimiento generalizado. Un aceite pasado de kilómetros o de dudosa calidad también puede ofrecerle todo esto.
La solución la tienen ustedes, nosotros se las proponemos, ustedes son las que tienen que calificarlas. Bien, una vez que hemos hablado de esto, vamos a entrar de lleno. La semana pasada estábamos hablando, si mal no recuerdo, de la huelga que se ha celebrado entre taxis, VTCs y todo lo demás, señores. Pero vamos a olvidarnos ya de huelgas, vamos a olvidarnos de quién ha ganado y quién no ha ganado, o qué es lo mejor y qué es lo peor. Yo a usted, como secretario general, que es usted de la Asociación del Taxi de Madrid, la Asociación Gremial, 40 años tiene su asociación, me gustaría saber, de una forma rápida, para que todos intervengan, porque luego también tenemos que preguntarle a usted, que está como loco por responder a dos o tres preguntas, no, que yo lo sé, generalizadas, es que, madre mía, el señor Lobo. ¿Qué han aprendido de todo esto? ¿Y qué proposiciones hacen ustedes, no solo a los taxistas que son asociados, a usted, sino para retomar, para acoger a ese público en general que durante todos estos días los han estado poniendo a caldo, que yo lo sé? Yo, como decía la semana pasada, no contemplo una ciudad como Madrid sin taxis, eso para empezar. Es verdad que estamos sufriendo unos ataques, ¿no? Yo creo que infundados, ¿no? Bueno, eso depende de cómo usted lo mire, claro, usted yo, que va a defender. Yo estoy en mi derecho de defenderlo. Sí, no, y los demás también, de manifestarlo. Muy bien, bueno, pues como decía, creo que si el taxi en Madrid va a hacer el mes que viene 110 años, no es por casualidad. No, sin lugar a dudas. ¿No? Y si hasta hace un año, dos años, todos los políticos decían que teníamos el mejor servicio de taxi del mundo. Sí, también lo he visto. Lo he visto y lo he observado, sí, es verdad. A mí muchos políticos me lo han dicho. No, y a un servidor también en su corto recorrido periodístico. Bueno, pues entonces yo creo que eso no se puede ir al garete porque sí, porque vengan aquí unos señores a decir que son mejores que el taxi. Primero tendrán que demostrarlo. Proposiciones, señor secretario. Que usted se me va siempre por lo mismo. Bueno. Proposiciones de la Asociación Gremial del Taxi, encabezada por, en este caso, por el señor presidente, don Miguel Ángel Leal, que, por cierto, tengo que decir, señores, que ha estado continuamente, insisto, de un sitio hacia otro intentando hacer y conllevar todo lo que ha ocurrido a un buen puerto. Y hoy, si no está aquí, es porque todavía sigue negociando muchísimas cosas, pero sé que tiene la predisposición de relanzar todo y hacerlo todavía, posiblemente, mucho más atractivo. Por eso era lo que yo a usted le preguntaba. Bien, bueno, pues en principio vamos a empezar por las tecnologías. Maravilloso. Bien, pues tenemos previsto que salga a finales de este mes. Uh-huh. Pues una aplicación. Hablamos ya del mes de febrero, bueno, último de mes, pasado mañana es último de mes, o sea, estamos hablando ya de febrero, 15-20. Estamos ya haciendo alguna prueba que otra, o sea, entiendo que si no es a finales de enero, será. Dentro de un par de días. La primera semana de febrero. De febrero. Bueno, pues va a ser una aplicación a nivel nacional. ¿Cómo me gusta que me diga eso? La idea, ¿verdad? Sí. Es una idea que yo llevo defendiendo mucho tiempo. No va a ser una aplicación únicamente para los socios de la Asociación Gremial. Puede hacerlo cualquier taxista de Madrid, de Sevilla, de Barcelona. Incluso la idea es lanzarla también a nivel nacional. Europeo. Ah, ¿a nivel europeo? Sí, de momento lo vamos a hacer a nivel de Madrid. Luego a nivel nacional, regional. Sí. Y luego a nivel europeo, maravilloso, me encanta lo que usted me está diciendo. Sí, me parece maravilloso. Bueno, ya veremos, a ver luego la acogida que tiene. O sea, usted que tanto el presidente Miguel Ángel Leal, el presidente de la Asociación Gremial... Don Julio Sanz, Miguel Ángel Leal de la Gremial y de la Federación de Taxi, sí, don Julio Sanz, que no sé cómo andarán ahora, porque hace una semana estaban de acuerdo, ahora supongo que cada uno defenderá los propios intereses de cada uno, bueno, como es lógico. Yo creo que por primera vez en la historia estamos todos de acuerdo, estamos unidos. Maravilloso. No solamente la Felicidades, porque son ustedes presidentes y son políticos los dos. Ese es el camino a seguir, señor Julio, ese es el camino a seguir, don Miguel Ángel.
no solamente el señor Julio Sanz y el señor Miguel Ángel Leal, sino que están también la Asociación Caracoles y la Asociación... ¿Caracoles? Caracoles. No lo he oído. ¿Caracoles? Caracoles. Sí, ah, ah, también... ¿habla usted de la asociación que tanto ha dado que hablar los días de la semana pasada? Sí. Ah, muy bien. Bueno. Hay que dar la bienvenida a una nueva asociación, bueno, ¿no? Bueno, ya están constituidos. La asociación Élite también, sabe usted que... Sí, Élite Taxi, sí. Y también la asociación de empresarios, ¿vale? Con lo cual, todas las cinco asociaciones en esta... Nueva andadura. En este mes anterior hemos estado completamente de acuerdo. Todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha organizado ha sido consensuado. Genial. Espero que esto no se acabe con este conflicto, sino que tengamos la fuerza suficiente para continuar en esta línea. Y, como decía, Miguel Ángel Leal es también presidente de FEDETAXI. Y el que les habla también soy secretario de la de FEDETAXI. FEDETAXI, que es la Federación Española del Taxi. De Taxis. O sea, es decir, a nivel nacional. A nivel nacional. Que es una federación, por cierto, es para clarificar a nuestros oyentes. FEDETAXI es una asociación nacional del taxi que a su vez lo asume siempre los representantes de la asociación gremial por ser la mayoritaria dentro del territorio, bueno, en este caso preside, de la Comunidad de Madrid. El mismo presidente y el mismo secretario, pero luego en las distintas delegaciones hay vicepresidentes, o sea, hay... Sí, sí, entiendo, como las comunidades autónomas, uno manda desde el centro y el resto pues se constituyen. Digamos, pero en también, gobiernos... como sabe usted, estamos englobados en una asociación europea. ¿Cómo se llama, por cierto? TEA. 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 TEA, ¿qué quiere decir? La transcripción no lo sé muy bien, pero bueno, porque es reciente. Taxistas europeos, supongo yo. Sí, creo que algo así. No tiene mucho que ver, pero el TEA es el río que pasa por el pueblo hundido de Granero, Mondariz. No tiene nada que ver, pero es un, bueno, es un río algo un parecido, algo parecido al de mi tierra, el TEA. Sí, sí. Sí, Francisco, si me pregunto, es que tengo, a relación con lo que estaba usted diciendo, 110 años lleva el taxi. El día 9 de marzo, hace 110 años. Yo tampoco imagino a Madrid sin taxi, yo creo que nadie. No, ningún... El primer taxi fue llevado por caballos, ¿eh? Y ¿ah, además sí? Fue en la Plaza de la Villa, con un coche de caballos transportado, y uno de los primeros taxis en Madrid fue del señor Conde de Bolaños. La primera parada de taxi está todavía está la placa allí, en la Plaza de Herradores. ¿Piensas que esto es un antes y un después, lo que ha pasado con las VTCs y los taxis en el mundo del taxi, que a raíz de aquí va...? Bueno, yo creo que sí, va a haber un cambio profundo. Eso, como decía la semana pasada, no es una lucha de VTCs contra el taxi o del taxi contra la VTC. Lo que queremos es convivir. De hecho, mire usted, VTCs ha habido siempre, y nunca ha habido problemas. ¿Por qué? Pues porque ese segmento de transporte, bueno, era, digamos, un nivel un poco más elevado, ¿no? Mejores coches, un nivel de... Ahora, estos propios... creo que eran unos, no llegaba a 600, ¿vale? Son los primeros perjudicados y de hecho están ya constituyéndose en asociación y están completamente dispuestos a colaborar con el TAS. O sea, que no es algo que dejamos, no, es que no queréis competir. Sí, sí, si nosotros, en primer lugar, estamos compitiendo entre nosotros mismos, porque al ser individuales, ¿no? Cada uno tiene su... el 70 o el 80% somos autónomos, o sea, no somos una empresa, ¿vale? Entonces, estamos compitiendo constantemente unos con otros. Pero además de eso, hemos convivido con casi 600 VTCs durante muchos años y no ha pasado nada. Cada uno tenía su trabajo. Sí, Francisco. Juan José, le veo a usted muy calladito, muy calladito, ¿no? Compañero, campeón. Es que me... dejando sorprendido. Hombre, esta las noche. Las cosas que estás diciendo, casi Francisco, una hora usted calladito. Uf. Las cosas que dice Francisco, en parte, o sea, tiene razón. Pero también tienen que mirar. Hay que innovar en el TASES, hay que innovar, porque si no innovamos, se queda atrasado el tema. ¿Estamos haciendo?
Están haciendo, y por eso le felicito, este es un nuevo tema. Pero con el ayuntamiento, ¿qué hace? Usted sabe perfectamente que todos los taxis, los 16.000 taxis, 15.700 taxis de Madrid, pasan todos los años por caja en el ayuntamiento. Pasan todos los años por caja en el ayuntamiento y presentando una serie de papeles que incluso el mismo ayuntamiento tendría accesos a ellos. Pero tenemos que presentárselos. El seguro al día, si tienes empleados, la nómina, etcétera, etcétera. A cambio, ¿qué recibe el taxi del ayuntamiento? Absolutamente nada. Pero nada de nada. Ustedes, esto que yo soy un propulsor del tema, efectivamente, de una app única para el taxi. Porque en la actualidad, ¿cuántas hay? ¿20, 30 apps en el sector del taxi? El cliente, eso lo sabe el taxista, sí está bien enterado, pero el comandante, ¿usted sabe una app del taxi? Yo es que soy viejo y esas cosas se me pasan de raya. Pero mis hijos manejan esas cosas. No son muy jóvenes, ¿eh? Tienen 60 años mis hijos. No sé si está bien que lo diga. Mis niños tienen 60 años. Pero ellos le dan con una mano al teléfono y tienen apps y cogen todo tipo de vehículos. Pero yo quiero decir una cosa, como usuario. Perdona que te corte. Mira, yo he oído hablar mucho de las VTCs. No sé muy bien lo que es, porque tampoco lo explicáis. Debierais explicarlo para que la gente corriente como yo lo entienda. Sí sé que en la Unión Europea y en otros países, en la Unión Europea hay varios países cultos que las tienen prohibidas. Luego, debe ser un elemento perturbador de alguna manera, porque esos países tontos no son. Ahora, la tierra es de todos y yo creo que hay lugar para todos. Y es como las armas o como los automóviles. No tienen cualificación moral, son las personas. Son las personas que tienen que entenderse y ponerse de acuerdo. Ahora, decías antes, los políticos han generado este problema. Ojalá hubieran generado solo ese. Ojalá. Claro, son un estorbo. Sí. De hecho, muchas empresas, cuando se va el jefe de vacaciones, todo va bien. Pues a los políticos creo que les pasa algo parecido. A casi todos. Por no decir a todos, porque es una exageración, pero igual es a todos. Este problema es una estupidez. El problema no es de las VTCs ni de los taxistas, es de las personas. Y yo creo que lo que falta es voluntad. Pero cuando los políticos han creado el problema y han tardado 15 años en resolverlo, pues eso es que me huele algo torpido. Bueno, resolverlo, pues intentar hacer, porque la única rectificación que han hecho ha sido crear una ley para volver a la 1.30. Entonces, para eso 14 años, concretamente. Yo quiero usted que le diga una cosa, don Juan José Lobo. Que yo sepa, llevamos unos cuantos programas, y siempre cuando hablamos del mundo del transporte, del taxi, de todo, les veo a ustedes cada día, a todos ustedes cada día más apáticos. Es decir, como conformándose con lo que ya ha ocurrido, tienen y tendrán. A mí me gustan los debates calientes, es decir, sin insultar a nadie, pero que cada uno defienda lo suyo con fiereza, como muchas veces usted me dice. Cosas... Y ahora resulta que todo esto es un paseo triunfal como el Día de las Fuerzas Armadas. Pero, Enrique, no es que lo puedo entender. Es tan... No puedes defender una cosa cuando no está ni normalizada, ni regulada, ni nada de nada. Ese es el gran problema. Es que es un desorden. Es un desorden total. El tema del taxi. El problema es que no depende del taxi, depende de las administraciones. Y las administraciones. Pues levante usted la voz y dígalo, hombre, dígalo que le están escuchando. Las administraciones, hombre, qué caray. Dígalo usted, claro, que para eso el secretario. Se está pasando la pelota de unos a otros y, como decía la semana pasada, vuelvo a repetir, acabaremos regulados por la Asociación de Vecinos. No, terminan ustedes por la Unión Europea, que es donde llevan todo lo que somos incapaces de regular en este país, y la Unión Europea luego nos lo manda a otro sitio y al final terminaremos juntándonos con el Brexit. Yo, si me permite, como... Fausto Galeano. Ha dicho que no sabe qué es lo que una VTC. Bueno, sé lo que significa. Lo que no conocemos es el problema de verdad. Vale. Porque, oye, todos arriman el ascua a su sardina y ocultan y dicen. Pero sabemos que son vehículos de transporte con conductor. Siempre los hubo. Pero claro, que no están regulados. Pero yo pienso que como ahora no. Porque para ser piloto, que es como para ser taxista, hay que pagar al ayuntamiento.
y tampoco te dan nada. Bueno, pero hay que tener unos títulos, hay que tener unas exigencias, unos controles, unos seguros. Claro. Lo de la aviación es muy exigente porque dicen que es peligrosa, no es verdad. Mucho más peligroso el automóvil de aquí a Lima. Pero debiera tener más seguros. Y parece ser, porque eso es lo que la gente común no conoce bien. ¿Qué seguros tiene el coche? ¿Qué exigencias tiene el conductor? Parece ser que lo puede hacer cualquiera. Oye, mucho cuidado, claro. Que son la familia, los hijos, la madre. El seguro mismo. El seguro al taxi le obligan a tener un seguro de 50 millones de euros para el pasajero. Las VTCs se rigen por un seguro o no tienen seguro, porque no les exigen nada. Está sin regular. Una persona dentro de una VTC tiene un problema. ¿Cómo se va a competir? Es un abuso. Digámoslo claramente. Claro, que ese es el problema. No es competir, es un abuso. No es competir. Yo le puse un dato real. Sinceramente, lo que veo es que cada uno, en sus diferentes manifestaciones, aunque siga comentando el secretario de la asociación gremial, cada uno de ustedes procura. Señor letrado, es auténtico. Vamos a dejar terminar esto. Es un novel. A ver, si tiene capacitación nada. De nada. Seguimos hablando. Es maravilloso. Si todas estas cosas. No, que están ustedes muy bien, ¿eh? Está muy bien. Hola, estamos aquí, ¿eh? Hola. A ver, seguimos. Hasta ahora yo creía, señoras y señores, que el que presentaba un programa podía moderar. Ahora me entero de que también puede moderar, pero moderarse él mismo. No digo, hablo por mí, no por usted. Usted es su derecho. A mí me dan 10 minutos de televisión y me vuelvo loco. Pero claro, eso no quiere decir que los demás no se vuelvan. A ver, yo lo que estaba comentando y diciendo es que yo lo que veo, pero ya no solo en este debate, sino en sucesivos que hemos visto, es no solo, ahí sí ha habido una moderación. Fíjese, si están moderados, que yo me da miedo cuando lanzo la entrevista o hablar sobre el mundo del taxi, porque digo, los demás invitados no me van a hablar, porque el señor letrado ahí se queda agarrapiñado, como una almendrita. El comandante Fausto Galdeano, ese sí, porque se mete en todos los charcos, es como yo. El doctor se queda ahí parado. ¿Ha conseguido usted lo que no ha conseguido nadie? Mire que he hecho entrevistas, ¿eh? Y sobre todo la gremia. La segunda. A don Juan José Lobo. Que aguantarlo a este de lo que diga, pues imagínese. Yo me he quedado. Al contrario. Miguel Ángel Leal tiene un sucesor digno, ¿eh? Bueno, sí, se lo puedo usted decir. Como se nota que las canas le han salido en el taxi, ¿eh? Miguel Ángel es inteligente y sabe elegir a sus compañeros. Sin lugar a duda, nadie lo pone en duda. Y sabe elegir la mejor televisión también y el mejor programa. Está muy liado. El que está liado es verdad, está liado. Pero, don Miguel Ángel, delíese usted de vez en cuando un poquito. Es decir, que también los medios de comunicación necesitamos de su aportación. Bueno, estamos viviendo. Porque hay veces que ya, pero si esto es en broma, pero que yo también se lo digo a él, porque yo sé que luego el programa lo sigue y dice, si no me nombras parece que no estoy a gusto. Y entonces yo se lo digo, a ver, vuelvo que luego me dicen que me enrollo mucho hablando, pero es que no me dejan ustedes otra opción. Que se calle el señor Lobo, me ha sorprendido, es que usted tiene un poder de persuasión demasiado grande. Nuestro señor letrado, él dice, yo escucho porque luego saco las concluencias o consecuencias o declaraciones que a mí me pueden interesar. A Galdeano no lo calla, vamos, ni el agua, se lo digo yo. Pero que nuestro médico, que esté calladito, digo, usted no utiliza el taxi, ni utiliza nada, ¿no? Hombre, ¿es buen cuando conductor? Lo necesito. ¿Es buen conductor? No creo que sea malo, llevo muchos años. ¿Y bebe usted mucho en el volante? Agua, no. Quiero decir, agua. Agua, sí. ¿Y cada cuánto tiempo hace usted una parada? Hombre, depende. Sí, claro. Pero al principio, por encima de la hora, hora y media, habría que parar. Habría. Habría, yo suelo parar. Me parece perfecto. Fíjese, si suele parar, que yo hacer un viaje con él me aburre. Porque a la hora y media, además, dice, yo paro. Pero, hombre, por Dios, restituto. Si hemos parado hace una hora y media, dice, paro porque así tiene que ser. No. Me aburre cuando voy con un viaje con él a esa querida y bendita tierra como es la Comunidad Valenciana, aunque también todas las comunidades de España son maravillosas. Y fuera de España también hay sitios muy bonitos, ¿eh?
¿Qué más me han dejado ustedes? En posición de VTC me han dejado, ¿eh? Es decir, la verdad, sin el piloto encendido para coger pasajeros, sin saber si voy circulando de una forma legal o ilegal y sin tener un taxi a mi disposición. Triste, ¿verdad? Hombre, la pura verdad es que lo que ha planteado la asociación de una APP unificada para todo el taxi es una buena idea. ¿Cuánto tiempo llevamos pidiéndola? Ni se sabe. ¿Usted pero recuerda los tiempos en la radio? Otros, ¿eh? ¿Usted hacía radio con un servidor? Sí, yo creo que hace ya años. ¿Sí? ¿Llevábamos pidiendo eso? Pidiendo una unificación de APP para todo el taxi, una sola emisora para todo el taxi, un número corto para todo el taxi. Un número corto me refiero al 112 solo bombero, pues un 400, y usted marcando un 400, automáticamente... Pues fíjese usted lo que le voy a decir, ni 400, ni 200, ni 200, nos queda 1,0 minutos, y yo quiero aprovechar para despedirme y darles a ustedes un abrazo, y sobre todo decirles que programas como este, con personas como ustedes, merece y merecerá la pena hacerlo. Estoy encantado y además súper orgulloso. Gracias, compañeros. Por eso le doy las gracias a Francisco Fernández, secretario de la Asociación Gremial del Taxi. Gracias, amigo mío. Ha sido una experiencia muy positiva. Gracias, así espero. Don César Barrado, abogado, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta cuando usted quiera, que será la próxima semana. Don Fausto Galdeano, ¿me oye? Le estoy oyendo porque poco a poco voy aprendiendo a manejar esta maquinilla. Bueno, pues le doy un abrazo. Y estoy descubriendo un mundo nuevo. Antes no me enteraba de nada. Vale, pues no le digo adiós, le digo sencillamente hasta dentro de muy poco tiempo. La amistad es eterna, don Enrique. Gracias, en usted sé que la tengo y usted en mí también. Don Juan José Lobo, hasta la próxima semana. Gracias, amigo. Igualmente, no se queje, usted se ha dejado ganar por goleada este partido. No, ha dicho la verdad como un tiempo. Bueno. Doctor Don Restituto de Grado, gracias, amigo gracias mío. Gracias por la invitación. Y por supuesto, esperamos volver a vernos lo más rápido posible. La compasión del Nobel. Señores, hasta aquí hemos llegado. Yo sé que este programa, como digo todas las semanas, habrá sido mejor o peor que el de la semana pasada, pero sí le prometo que va a ser bastante peor que el que hagamos días después para que ustedes los puedan ver. Por tanto, si les ha gustado, feliz y contento. Le prometo que va a haber muchísimos cambios en el siguiente programa, más de lo que ustedes se pueden imaginar. No me lo imagino ni yo. A lo mejor cambiamos hasta de presentador, depende cómo me vea ese día. Pero al fin y al cabo, señores, no olviden algo. Hemos intentado hacer solo y exclusivamente televisión. Gracias, compañeros, y un abrazo para todos vosotros.